tienes a Dios, porque tienes a Dios, Madre, todo lo puedes. Soy tu hijo también, soy tu hijo también.
Thank you.
Sí. A ver, por favor, pueden guardar. Bueno, yo quería decirle buenos días a todos y darle las gracias por la atención y por lo bien que os ha pasado todo y por lo bien que se está comportando la gente y la ayuda que hemos tenido para todos. Entonces, lo que quería decirle, en lo que se refiere a la rifa del jamón, salió el número 1636. Fue entregado el mismo día porque le tocó a Teresa Celerina el jamón y el queso. O sea que ya podéis tirar las papeletas que ya no va a tocar otro jamón. Ya se lo llevó y le tocó a ella. Y otra cosa que le iba a decir, os agradezco mucho lo bien que lo habéis pasado estos días y que os habéis portado muy bien y todo ha salido muy bien y la colaboración de todos vosotros. Hay que decir una cosa que me dijeron ayer o antes de ayer que lo dijera hoy. La gente quiere, y ahora que hay mucha gente, aunque no está toda, pero hay mucha gente, vamos a decir, quiere la gente que se cambie la fiesta para el día 16 de julio. Porque, claro, a estas alturas, cuando ya se hace, la gente ya se ha ido, los colegios ya han empezado y todo eso. Entonces, yo le voy a decir, le dije que iba a proponerlo a un pleno para el ayuntamiento. Hablaré con el secretario y lo propondremos en un pleno especial para que todo el pueblo vaya al pleno y vote. Y si el voto sale mayoría, se hace para el mes de julio, se cambia la fiesta para el mes de julio, pero siempre y cuando sea una unanimidad de todo el pueblo, que vaya todo el pueblo y que se moje también en hacer algo y en llegar a ir a los plenos y que la gente se entere de las cosas que hay y cómo está todo. Si queréis que cambiemos las fiestas, no hay ningún problema. Se puede mirar y se puede hacer. Y sin más, pues espero que paséis una tarde buena y que disfrutéis el rato que estéis aquí. Y muchísimas gracias por todo. Y hasta el año que viene, si Dios quiere, ¡viva la Virgen del Carmen! ¡Viva!